Saludos, amigas y amigos de todo Puerto Rico y de América. Bienvenidos a una edición más de Naturopatía en Mesa Redonda, tocando temas sobre la salud natural desde el punto de vista de la medicina bioética, la medicina que se preocupa por usted, por mantener las leyes divinas, las leyes de la salud, las leyes que gobiernan el universo y de una manera ética y biológica compatibles, lograr la restauración de la salud. Como siempre, con un panel espectacular de naturópatas licenciados en Puerto Rico. Y se los presento, señor Ángel Barreiro. Saludos. Doctor Norman González Rivera. Saludos. Doctor Norman González Chacón. Para hoy, un interesante tema. Vamos a hablar sobre el valor que tiene las mamografías. Y a raíz de una noticia que salió en el vocero, para introducir el tema, le voy a pedir al doctor Norman González Rivera que comience su exposición. Sí, esta noticia que sale a través, se publica aquí en Puerto Rico en el vocero, pero es internacional porque se ha publicado en revistas tanto europeas como norteamericanas y canadienses. Una vez más confirma que las mamografías no están sirviendo para lo que supuestamente fueron desarrolladas o se intencionó, ¿verdad? Que es el descubrimiento de cáncer de seno. Ha habido en este estudio, donde participaron alrededor de 90.000 mujeres, algunas de ellas al azar se escogieron para llevar a cabo la prueba de la mamografía y el examen físico, y en otras solamente se hizo el examen físico, y se demostró a través de este estudio, si podemos ver el visual en pantalla, que cerca del 22% de esos diagnósticos fueron sobrediagnosticados en situaciones donde realmente la mujer, y fueron tratados como cáncer y diagnosticados como cáncer en casos donde no había cáncer. O sea que la evidencia tampoco se ha demostrado que reduzca la incidencia de cáncer o el riesgo de cáncer en las mujeres que se hacen anualmente este tipo de estudios. Entiendo, o sea, pudiéramos decir desde mi perspectiva, y ustedes me corrigen, tendríamos dos aspectos. Uno es el screening de la mamografía per se, cuán efectivo y cuán efectivo es, porque lo otro sería, asumiendo que la mamografía dé una información correcta, ¿cómo yo voy a tratar? Vamos a suponer que la mamografía detecta una condición. ¿Cómo entonces se va a tratar la condición? Porque entonces, ¿para qué sirvió la mamografía si la forma en que se trató entonces no fue efectiva? Y en ese sentido, pues alguien pudiese argumentar, bueno, la mamografía fue efectiva, lo que no fue efectiva fue el tratamiento. O sea, que pienso que hay una combinación de ambos factores en esta situación, la validez como screening, ¿y qué yo voy a hacer con la información? Pero también tenemos en juego que la mamografía tiene que ser interpretada. O sea, que también hay interpretación. Claro, un aspecto adicional. El elemento del experto, del profesional, del radiólogo que interpreta la mamografía, interpreta los diferentes cambios que se observan ahí. ¿Eh? Sí. Es que también la mamografía está siendo cuestionada desde la premisa de que la interpretación que se hace con los resultados de la misma no es confiable, porque aquí tengo un estudio del New England Journal of Medicine que menciona que durante los últimos 30 años cerca de 1.5 millones de mujeres han sido tratadas sin necesidad para cáncer de mama que no era realmente peligroso, o sea que la condición no ameritaba el tipo de método invasivo que utilizaron, tal vez algún tipo de radiación adicional o alguna otra técnica utilizando medicamentos orales que son químicos fuertes, muchos de ellos constituyen quimioterapias orales, y otros para tipos de condiciones que ni siquiera existieron. O sea que estamos hablando aquí de una serie de falsos positivos, como dijo el doctor González Rivera hace un rato, cerca del 22%, o son falsos negativos o son falsos
positivos, pero la persona recibe el tratamiento invasivo como quiera. Déjame hacerte historia, Norma la sabe, Carlos la sabe. Quizá la primera vez que tú la vas a escuchar. En nuestro público posiblemente en algún momento yo la he relatado. Yo tuve una experiencia en Nueva York con la doctora Migdalia Hernán, que ella era citóloga, oncóloga y patóloga forense. Esta doctora eminente, Migdalia Hernán, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas de ella? Ella dirigía el departamento de citología del Northern Dutchess Medical Center en Nueva York. Y me llevó, me invitó a que trabajara con ella este asunto porque ella le preocupaba mucho el problema que había con tantas y tantas mamografías. Eventualmente, ella se percata, ya con la mente abierta con lo que yo le dije, ella se percata de que se están haciendo mamografías innecesarias y se están haciendo, lo peor de todo, operaciones innecesarias. Que en base, por ejemplo, a una biopsia que se llevaba al departamento de citología y allí, lo que decían era sencillamente si por el récord médico de la persona, por los antecedentes, se declaraba cáncer o no. O sea que si, por ejemplo, una mujer, y lo voy a hacer todavía lo más sencillo posible, si una mujer tenía unas células que eran dudosas en una biopsia, pero había tenido cáncer de mama en la familia, había habido antecedentes de cáncer, se la daban positiva. Entonces ya cuando eso baja positivo, ya el cirujano pues tiene que actuar y tiene que hacer la operación. El asunto fue que en el hospital empezaron a bajar y a bajar las operaciones de seno que se hacían allí por montones. Y la situación se puso tan difícil que una de las empleadas del departamento de citología pues le dijo a un médico en un pasillo, le dijo: lo que pasa es que cambiaron los parámetros ahora. La doctora Hernán ahora no diagnostica cáncer a menos que no esté segura que son células cancerosas. Y entonces, en base a eso, pues hay mucho menos operaciones en el hospital. Y se formó un lío tan grande que ella tuvo que renunciar, irse del hospital porque su conciencia no le permitía seguir en esa dinámica de seguir diciendo que esto es positivo porque la abuela padeció de cáncer, porque la tía padeció de cáncer o porque la mamá padeció de cáncer. Sin embargo, han pasado muchos años más de 30 años de lo que estoy explicando. De lo que está hablando. Sin embargo, el año pasado, el año pasado comentamos una noticia nosotros aquí sobre esta artista que se sacó ambos senos y que de manera preventiva, o sea, pero ¿cómo es posible que eso se... Que ese concepto tan mutilante... Ese es el concepto que permea precisamente en base a que piensa que hacer una operación antes de tiempo pues es preventivo, sí. Cuando en realidad esa no es la prevención está en balancear las hormonas en el sistema de la mujer y en tener un cuidado con su alimentación y con una serie de cosas que son las que provocan el cáncer de seno. Pero fíjate, lo interesante del artículo doctor, y hacer cosas artificiales, porque hoy día en cuanto a los senos, pues ya eso se ha hecho tan artificiosamente, las mujeres se aumentan el tamaño, se lo encogen a voluntad, es algo que se fabrica. Ahora sí, los senos se hacen, me hice los senos, como dicen algunos en las operaciones, pues se ha devaluado la integridad del cuerpo en ese sentido, al extremo que entonces ahora las mamografías pues promueven este tipo de situación. Sí, lo que pasa es que tenemos que verlo y enfocarlo desde varios puntos de vista, pero hay uno interesante que es que yo de hecho hice un programa, varios programas sobre esto, en donde estábamos señalando las recomendaciones del Task Force, que en el próximo segmento podemos hablar de las recomendaciones del Task Force, que es un comité que le responde al gobierno para orientar a los médicos acerca de las mejores prácticas. Seguro.
Vamos precisamente a continuar en el próximo segmento con las recomendaciones de ese Task Force y les explicamos un poquito sobre eso. No se retiren, esto es Naturopatía en Mesa Redonda. De regreso a Naturopatía en Mesa Redonda. Estamos hablando sobre el screening de las mamografías, su eficacia o ineficacia y los riesgos del mismo. Y nos quedamos hablando del Task Force, pero el doctor González Rivera quería hacer un comentario que me indicó. No, relacionado a esto que estabas diciendo, ¿verdad? De cómo algunas personas se están sometiendo preventivamente, ¿verdad? Supuestamente. Uh-huh. A la extirpación de órganos para evitar el cáncer. Pues fíjate, los factores, ya se ha visto científicamente que los factores que pueden sentar las bases para desarrollo de cáncer de seno no solamente afectan el tejido de los senos. O sea, que el hecho de que una mujer se estirpe los senos para evitar el cáncer de seno no evita que esas hormonas, esos estrógenos, esos químicos, esos metabolitos que se generan en el hígado no uh-huh. se acumulen en el sistema linfático, no se acumulen en el mismo hígado, no se acumulen en otros órganos y entonces viabilicen eventualmente el desarrollo de cáncer en otros órganos que de haber existido estado los senos, pues posiblemente sentaba las bases para que se desarrollara cáncer de seno. En otras palabras, la fiebre no está en la sábana. Claro. La causa es otra. Sobre todo cuando el dominio de estrógeno, como consecuencia de la exposición a muchas cosas de las que ya hemos hablado, a ondas electromagnéticas, a alimentos con alto contenido de estrógenos, etcétera, de grasas, etcétera, no puede ser desagregado adecuadamente porque encima de eso, la mayoría de las personas que van a nuestras oficinas tienen congestión hepática. El cuerpo tiene una imposibilidad de eliminar adecuadamente esos estrógenos, incrementando el riesgo. Pero no solamente de eso, se habla de que las mamografías son un método de prevención y esa es una cara de la moneda que comúnmente escuchamos. Sin embargo, no se habla de la otra cara de la moneda, de que la exposición a bajas dosis de radiación, sobre todo a temprana edad, porque tal vez el Task Force ahora está recomendando que las mujeres comiencen a hacerse las mamografías a la edad de 50 años, pero la realidad es que en este país se recomiendan desde los 25 y desde antes de eso, y hay estudios que demuestran que existe desde un 2 a un 5% de probabilidades de desarrollar cáncer como consecuencia de una exposición tan prolongada año tras año a esa mamografía. Claro que sí. De hecho, hay expertos en radiología que dicen que cuando se detecta un tumor en rayos X, especialmente del seno, puede ser que ya ese tumor esté en desarrollo hace 10 años. O sea, que ¿cuál es la detección temprana? Exacto. Si ya hace 10 años que el cuerpo está lidiando con células ahí de aspecto o de función sospechosa. Bien, pero lo que sucede es lo siguiente, y le voy a traer otro ejemplo. Ustedes saben que de muchas mujeres que lamentablemente se le ha descubierto cáncer de seno, la operan del seno, y al poco tiempo, a pesar de todos los tratamientos convencionales a los cuales se someten, desarrollan metástasis en otros órganos. En los huesos generalmente. ¿Por qué? Porque
porque al extirpar el órgano target, ¿verdad? El órgano inicial al cual, en el cual se estaba reflejando el efecto de esos químicos que hacen que se desarrolle el cáncer, pues el cuerpo va a buscar otros órganos. Y de la misma forma, de la misma forma que se produce metástasis, asimismo, esa gente que se extirpan el órgano van a hacer que entonces otros órganos se conviertan en los órganos receptores. Claro. Y posiblemente órganos con más relevancia que los senos. Que el de los senos. El de los senos, porque fíjate que el órgano, los senos, por tener tanta cantidad de células adiposas, es más vulnerable a los efectos y a la producción, porque en esas mismas células se producen estrógenos. O sea, mientras más gruesa la persona, más posibilidades hay. Y un estudio reciente reveló que cada célula adiposa en el cuerpo puede producir hasta alrededor de 20 hormonas distintas. Por eso es que el tejido del seno es más vulnerable a desarrollar cáncer. Pero cuando le extirpan el seno o cuando se operan de los senos, el cuerpo va a buscar otras áreas donde hay acumulaciones de tejido adiposo, que muchas veces es en el mismo hígado, estas personas que sufren de hígado graso. O sea, yo entiendo que usted está diciendo. Eso es asumiendo, ¿eh? Perdóname. Es asumiendo que ya le sacaron el útero. Exacto. Que ya le sacaron la matriz, por ejemplo, y los ovarios, y entonces, o le dejaron un ovario y le sacaron la matriz, pues que entonces los senos son el próximo paso. O sea, que muchas veces el seno no es el principal objetivo. No es el objetivo. Sino que es secundario. Y luego, entonces, es que vienen todas esas complicaciones para el hígado y a otras áreas del organismo. Y aún el cerebro, el cerebro por el contenido graso que hay en la estructura del cerebro, también es un tejido sumamente vulnerable, y se está viendo un aumento en situaciones y casos de problemas degenerativos del sistema nervioso central del cerebro y de problemas de tumores cerebrales. Que muchas veces no se toma en consideración estos mismos factores que podrían ser los que están determinando y causando que haya una incidencia tan alta de estos tipos de cáncer, pero al no existir estos órganos estamos exponiendo a otros tejidos del cuerpo a desarrollar otros tipos de cáncer todavía mucho más agresivos que el tipo de cáncer que se hubiese desarrollado a nivel del seno. Que es diferente a que alguien reciba, digamos, un balazo, una mujer recibe un balazo en un seno y que diga, tiene una bala ahí, pues uno sabe que eso fue algo externo y no metabólico en que se produjo ahí. Mientras que si tiene algún área tumorada, pues eso es algo ya más del sistema. Esa es la forma natural en que el cuerpo se defiende. Claro. Y cuando entonces el tratamiento resulta en algo invasivo, que abona a que la condición siga su curso. Por eso es que eventualmente tú tienes un cáncer que está completamente regado por todo el organismo y simplemente la persona ya no tiene suficiente fuerza vital o energía para... Porque entonces ahí es cuando posiblemente van y buscan ayuda a las oficinas, al consultorio de los naturópatas, pero ya la persona está tan débil que simplemente uno lo único que puede hacer es tratar quizás de ayudar a esa persona a morir con dignidad. Si es que no lo hacen en un hospital intubado. Sí. Es lamentable. Y es lamentable que las personas piensen que los problemas de enfermedad son recientes al momento en cuando se detectan también. Miren, y esto es algo en lo que yo quiero, enfatizar, y yo estoy seguro de que ustedes están de acuerdo con esto, ¿verdad? Y saben que es así. Pero la mayor parte de la gente buscan ayuda cuando ya hay un problema manifestado que puede haber tomado 25, 30 años sembrando todos los días, sembrando la causa todos los días, y entonces muchas veces pretenden que de un día para otro estos problemas se puedan resolver y que por arte de magia la medicina natural le dé al organismo lo que la medicina química, y que se pueda contrarrestar ese daño y esa exposición que ha tomado años el cuerpo haciendo ajustes y compensaciones. Claro, porque lamentablemente la mitigación del síntoma, que es lo que procura la medicina convencional, hace precisamente eso. Eso mismo. La gente vive, como no los anula, no los pone de cama, los síntomas se anulan y continúan su vida rutinaria. Pero la realidad es que la expresión a fulano de tal le reventó un cáncer de momento. Eso no existe. Eso tomó años, como dice el doctor González Rivera, y requiere que usted le preste atención cuidadosa a las advertencias que su cuerpo le está enviando. Cu-
cualquier otro trastorno orgánico, cualquier trastorno orgánico que le quite, así como dicen, murió de repente de un infarto o se le desarrolló un cáncer y a los 3 meses falleció. No es como una bala perdida que sí le puede quitar a la vida a una persona en el momento instantáneamente, sí. ¿Verdad? Muy bien. Son procesos. Se desarrollan. Exacto, que se desarrollan vinculados al estilo de alimentación, a la forma de pensar, al ambiente en que esa persona ha vivido, a factores genéticos. Y así mismo, desde ese punto de vista, tomando en consideración todos esos aspectos, es que usted, el que quiera hacer buena prevención, no va a depender de la detección temprana, va a depender de lo que hay que hacer para inclusive evitar la detección temprana, porque todos estos exámenes de mamografía lo que buscan es detectar temprano el tumor y ya, como les mencioné anteriormente, cuando se detecta un tumor puede ser que ese proceso patológico lleve por lo menos 10 años, o sea que, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar esa detección inclusive temprana? Es algo que se trata de cómo usted viva todos los días, desde que se levanta, desde que decide lo que va a comer, cómo va a pensar, en qué actitud se va a proyectar en cada una de las tareas del día, y eso es lo que en realidad puede hacer la diferencia entre sufrir o no de alguna de estas enfermedades. Bueno, y déjame enfocar el factor genético, porque se ha malinterpretado también la interpretación de los elementos genéticos que hay en cada familia. Y es por eso o las predisposiciones. Sí, o la predisposición que pueda tener una persona, porque el factor genético no es otra cosa que las tendencias que se heredan de toda una familia, pero que eso no necesariamente tiene que conducir a cáncer. Uh-huh. Y conocemos casos, por ejemplo, de situaciones donde había una predisposición genética, porque toda la familia, mira, en la familia murió una, murió la otra, murió varias mujeres que murieron de cáncer del seno, y entonces la otra que está en la que queda viva, pues se preocupa pensando, yo voy también a morir de cáncer del seno, ese va a ser mi destino. Yo le digo, no necesariamente, si tú cambias tu alimentación, claro, tu estilo de vida, claro, y haces las cosas distintas a lo que le hicieron ella, sí, no necesariamente. Claro, ya la persona tiene 70 y tantos años, ¿eh? La mujer tiene ya 70 y pico de años. Por lo general lo que hay son factores. Claro. Sí, porque por lo general eso va, esa predisposición genética, que no necesariamente tiene que desarrollarse, está vinculada a factores culturales. Claro. Donde entonces sí, si usted hace un análisis de por qué la familia entera desarrolló la condición, es porque casi todos se alimentaban de la misma forma, tenían el mismo estilo de vida, incompatible, claro, con la salud. Heredaban la forma de cocinar. Claro, ah, qué bueno cocinar. Exacto. Claro. Y en el peor de los casos, fíjate, en el peor de los casos. Esa es la verdadera causa. En el peor de los casos, y en el mejor, y gracias a Dios, afortunadamente, el sistema genético es un sistema de encender o apagar switches. Si usted tiene una buena alimentación, usted está encendiendo esos claro, que aumentan las probabilidades de vivir de forma sana. Si usted vive maltratando su cuerpo, pues usted está activando esos que entonces van a tener consecuencias, claro, que pueden llevar a la enfermedad. Antes de irnos a la pausa, doctor, usted es que es fanático del automovilismo. Si hay una persona que tiene un carro caro, de esos de lujo tremendo, y hay otro que tiene un carrito modesto, pequeñito, si se le da buen mantenimiento a ese carrito pequeño, ¿cuánto puede durar? Puede ser el peor carro, puede ser el más malo que salga. Ajá. Si se le da buen mantenimiento, puede durar más que el mejor de los que no se le tenga mantenimiento. Muy bien, bueno, con este pensamiento hacemos la pausa. Esto es Naturopatía en Mesa Redonda.
De regreso a Naturopatía en Mesa Redonda. Qué privilegio que usted esté sintonizado con nosotros analizando este tema sobre las mamografías. Doctor González, hay una información aquí sobre la Universidad de Harvard en relación con el tema. Sí, el World Health News de Harvard School of Public Health dice, vamos a ver si vemos ahí en pantalla para que ustedes puedan leer conmigo el visual, que a pesar de los esfuerzos en la prevención y el tratamiento de cáncer, su incidencia sigue aumentando. Algunos expertos creen que las prácticas médicas pueden estar contribuyendo, las prácticas médicas, la radiación a la cual nos exponemos a través de los estudios nos están matando silenciosamente y la exposición ha aumentado más de 6 veces en los últimos 20 años. Aunque el diagnóstico temprano puede salvar vidas, supuestamente, ¿verdad? Hay muy poca evidencia de que podamos tener mejor salud con el aumento de scans, porque hay evidencia de sus daños. Claro. Y eso lo publica Harvard. Y claro, hace 20 años, precisamente, vamos al visual del Task Force, estos hallazgos, el cuarto, donde dice estos hallazgos le hacen eco a otros estudios como el del 2012 publicado en el New England Journal of Medicine, que encontró que el examen de mamografía podía tener un pequeño efecto en las muertes de cáncer de seno. Un pequeño. Para 1990, el U.S. Preventive Services Task Force, un panel de independientes de expertos médicos, recomendaron mamografías cada 2 años en mujeres entre los 50 y 74 años, contrario a recomendaciones anteriores que comenzaban cada año o cada 2 años en las mujeres de 40 años. Fíjate cómo lo suben a cada 2 años en las mujeres después de los 50 años, que todavía yo encuentro que es mucho. Que es mucho. Sí, claro. Dice, sigue mucho. Diciendo el próximo visual, en adición a no reducir la mortalidad de cáncer de seno, el estudio encontró que las mamografías están llevando a una epidemia de lo que los científicos llaman sobrediagnóstico. Wow. Cerca de 22% de los cánceres detectados por mamografía fueron inofensivos, lo que indica que no hubiesen causado síntomas o muerte durante la vida de la mujer. No hubiera vivido suficiente para que se desarrollara un cáncer. Y ese es el caso. Y eso es lo que tenemos que entender, que muchas veces la excesiva publicidad que se le está dando, ahora andan las mujeres por ahí con el lacito color de rosa, con los brasieres color de rosa, con 20 cosas en caminatas, y en vez de promover una buena alimentación, cada vez que hacen esas actividades, tú la vas a ver que están auspiciadas por los fast foods. Y los fast foods son los que la auspician. Entonces, tú vas a ver que no hay una recomendación clara, ¿eh? Porque con ponerse un brasier color de rosa no va a dejar de darle cáncer del seno. Claro. Ni se va a prevenir nada, sino que sencillamente ni con andar en la situación. Puede ser que el único efecto positivo que tengan algunos es el de caminar, y eso de caminar un día o 2 días no es suficiente como para contrarrestar toda esa acumulación de grasa con estrógeno. Claro. No, porque cuando terminaron de caminar, que estaban cansados y hambrientos, fueron y se metieron en el fast food y se fueron a reponer todo lo que perdieron de grasa y mucho más en la caminata. O sea que es que estamos caminando al revés de la realidad de lo que debíamos estar caminando. Estamos abriendo el libro por la última página, y eso muchas veces es fatal, porque vemos el desenlace y no lo disfrutamos todos los beneficios de una buena lectura. Y yo me pregunto, o sea, por ejemplo, mire, es que sobre estos temas, sobre el cáncer, se hacen muchas colectas de fondos. O sea, ¿para qué se van a usar fondos? O sea, si se consiguen más fondos, o sea, ya llevamos muchos años con colectas, ya llevamos muchos años con este tipo de diagnóstico, ya llevamos muchos años con ese tipo de tratamiento. Si tenemos más recursos económicos, ¿a qué lo vamos a dirigir? ¿A que se hagan más mamografía? O sea, para hacerle mamografía a los que no hicieron mamografía. Y a perpetuar el sistema que existe. Por eso que han miles de millones de dólares detrás de todo este establecimiento, y no es fácil. Es así. O sea, eso tiene que ser en el plano individual. Eso tiene que ser, la persona entra a la oficina, por ejemplo, de un naturópata, a una clínica naturopática, a un médico que está consciente de lo que es la buena nutrición, y se enfoca en los cambios de estilo de vida de forma individual, para que la persona realmente entienda cuáles son las opciones
que tiene. Por ejemplo, mira. O que haga su propio research. Claro, no solamente no se hace una campaña de verdadera prevención de estas enfermedades como es el cáncer, sino que existen otros métodos de evaluación como sonograma, hay ciertos tipos de análisis de saliva y de sangre, los cuales ya se está trabajando para identificar diferentes tipos de proteínas que pueden servir como marcadores tumorales, que no son invasivos, que no exponen a la persona a radiación y a la exposición continua a este tipo de sustancias que pueden causar el desarrollo posterior de estas condiciones que no claro. se utilizan. Tú no escuchas de ellas a menos que tú hagas un análisis exhaustivo, pero están ahí, pero los médicos no hablan de ellas. Claro, y cuando usted menciona, por ejemplo, que vaya a una oficina del naturópata, el naturópata realmente es un orientador en último análisis, va a tener que ser la... El propio individuo es el que tiene que tomar en sus manos su salud y decir y cuidarla. Tiene que ser mayordomo de su propio cuerpo, porque el naturópata lo que puede es quizás orientarlo o encaminarlo claro. hacia un estilo de vida Mira, natural. En estos días yo pude participar de un seminario de 3 días de educación continua, y en ese seminario de lo más que se habló fue de los agentes de la naturaleza que contribuyen al proceso de metilación en el DNA, que no es otra cosa que al proceso de reparar los posibles daños que pueden ocurrir en el DNA de la célula, que cuando no se le dan las herramientas al cuerpo son los que hacen que las células entren en estas situaciones donde pueden degenerar en células cancerosas. ¿Y tú sabes de lo que más se habló allí? Del efecto de la remolacha y de la zanahoria. Wow. Como los mejores agentes metilantes para poder reparar esos daños del DNA en la célula. ¿Cuándo tú has visto que en alguna campaña de esta se hable de cómo oye, es que no, tiene entonces, que comer la gente no para prevenir? Y eso no fue en un congreso de naturopatía. No, donde se habló. Pero se quedaron a escuchar. Claro que sí. Y la pregunta siguiente, ¿van a poner en práctica lo que allí escucharon? Pero allí de lo más que se habló fue del efecto de los elementos antioxidantes y de las herramientas que hay que darle al cuerpo para evitar enfermarse primeramente. O sea, no para tratar las condiciones médicas ni los diagnósticos médicos, sino para darle las herramientas a la gente para que con los mecanismos que tiene el cuerpo, porque mire, los mejores elementos para combatir el cáncer son los que están en nuestro propio cuerpo, en nuestras propias células. Solo el cuerpo se sana a sí mismo. No hay forma de desvincularlo los linfocitos killers, ¿lo verán? Y el interferón y todas las sustancias que promueven la sanación están aquí en el organismo. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente vive toda la vida bloqueando los mecanismos que el cuerpo tiene de autorrepararse y de autosanarse. Exactamente lo contrario. Todo lo contrario. La costumbre y lo que el sistema nos ha inculcado va contrario a los mejores intereses de la salud de todos. Es que el sistema se ha enfocado en descomponer y establecer los parámetros alimentarios en cuánta vitamina C, complejo B y proteína tienen, pero no han hablado de la calidad que el cuerpo necesita de esas proteínas, de esas vitaminas y de esos elementos para llevar a cabo los procesos de reparación. Y la calidad está en el ayuno, fíjate, en el ayuno de la grasa, de la proteína de origen animal, de la fritura, del exceso de exposición a los campos electromagnéticos y así por decir de esas cosas que bloquean la absorción apropiada de nuestro organismo de lo que necesita para autorrepararse y autosanarse, y en eso es que tenemos que concentrarnos en qué es eso requiere paciencia y educación pero educación. Yo no sé quién le habrá puesto a las personas que van a los médicos esa palabra de paciente, porque lo que realmente son impacientes. La gente lo que busca es alivio inmediato, y es lo que fomenta, porque es donde está realmente el dinero. Pero paciente no fue por las horas que tienen que esperar allí a que los atiendan. Sí, ¿no? Puede ser también, eso. Quizás por las horas que pero tienen que esperar. Pero la realidad es que las personas van a la oficina y lo que quieren es que tú le des una pastilla milagrosa. Pero realmente... ¿Con qué resuelvo esto? Por eso es que es tan difícil que esta información que nosotros estamos tratando de llevar
a las personas realmente se convierte en parte del estilo de vida de la gente. La gente tiene que aprender que esto es educación, ser paciente y darle tiempo al cuerpo para que pueda, uno pueda manifestar y experimentar las bondades. Pero ¿sabe qué, doctor? He tenido la alegría de encontrarme con personas en la calle diciendo que han puesto en práctica ideas como el ayuno sustentado, como la dieta de papa y sangre, y que han tenido unos efectos increíbles. Y a esas personas, ninguno de ustedes le ha visto la cara en las oficinas de ustedes. Eso ha sido por la información que se ha recibido, y eso es buena información. Pues esto, regresamos después de la pausa. Esto es Naturopatía en Mesa Redonda. De regreso a Naturopatía en Mesa Redonda. Hoy hemos estado hablando sobre el tema de las mamografías y la efectividad a raíz de unos estudios publicados recientemente. Esperamos que esta información les sea de provecho. Recuerde que usted tiene que mantenerse al día en este tipo de cosas, porque día tras día pues son muchos los estudios que surgen. Nosotros tratamos de cubrir la mayor parte de ellos en este programa, si el tiempo así nos lo permite. Bueno, nos han hecho varias preguntas sobre el Instituto Bioético y quiero quiero que ustedes me hablen un poquito sobre la proyección del Instituto. Y a propósito, ya quiero felicitar también a Activa Televisión, porque Activa Televisión cumple ahora en febrero 2 años de estar en el aire. Como ustedes saben, Activa Televisión ha sido un instrumento en las comunicaciones en relación a la naturopatía y a la medicina bioética, y ha sido una voz que ya cubre a todo Puerto Rico, y no solo Puerto Rico, sino que fuera de Puerto Rico en algunas áreas. Así es que a todos los que han laborado y hacen este proyecto viable, le vaya nuestra felicitación. Sé que el esfuerzo ha sido bien arduo, no es todos los días fácil montar un medio e invertir en un medio que va a hablar de salud natural, algo un tema que de por sí pues, es un tanto controvertible. Pues nada, háblenos un poquito del Instituto Bioético y los planes para beneficio de nuestro público. Pues hace muchos años que comenzó el Instituto Naturista de Puerto Rico. Para el 79 se registró, pero ya llevaba años funcionando. Se registró oficialmente para abrir oficinas profesionales en el área metropolitana y en algunos lugares de la isla. Y esa visión y ese sueño pues nunca pues ha terminado, porque es algo que uno lo tiene, lo lleva adentro, lo lleva en la sangre. Y lo que hicimos, lo que hemos hecho es precisamente reorganizar todo el trabajo del instituto y renovarlo para hacer un instituto nuevo que ahora amplíe el grado de posibilidades de llevar muchos otros servicios a la comunidad. Y de eso se trata. Aquí estamos ahora mismo en este programa, estamos orientándoles acerca de salud. Pues ese es uno de los aspectos que vamos a seguir orientándolos, pero también van a haber otros aspectos educativos y otros aspectos clínicos que también van a ser enfatizados de acuerdo a las necesidades y a lo que estamos viendo a nuestro alrededor, que se está produciendo, que realmente
estamos ya en unas etapas donde la naturopatía ha sido aceptada a nivel internacional, ha sido aceptada a nivel del Congreso de los Estados Unidos, y ya pues somos una profesión latente que está creciendo, que está ocupando un espacio en el campo de la salud y que está resolviendo problemas. Claro. Está resolviéndole problemas a la gente, que es lo más importante. Y eso pues tenemos que canalizarlo aquí en Puerto Rico, porque tenemos la bendición de ser posiblemente la única comunidad del mundo donde la naturopatía está reglamentada por ley, y donde por ejemplo pues tenemos unos beneficios que la gente pueden obtenerlos de manera legal, y que podemos también llegar a la gente de una forma directa, como lo estamos haciendo, como lo estoy haciendo yo en este momento, hablándoles a ustedes directamente. Definitivamente el instituto también va a proveer la oportunidad de poder documentar, se van a estar documentando los diferentes casos, y se van a estar estableciendo los protocolos para el tratamiento no solamente de los problemas de salud individual, sino que se va a estar obteniendo información para ver cómo se puede llevar a otras a otros grupos, a otros profesionales de la salud, la documentación que allí se va a estar recobrando o recogiendo a través de diferentes métodos de evaluación que se van a estar implementando allí en el instituto, que no solamente servirán para beneficio de la comunidad, sino también para profesionales de la salud, naturópatas, graduados y otros profesionales de la salud que quieran incurrir en la parte práctica utilizando las herramientas que vamos a obtener de la investigación y de la data que vamos a estar recogiendo a través de los pacientes, a través de los estudios y a través de la interacción de diferentes profesionales de la salud que vamos a estar allí dentro del equipo de trabajo, con cada uno con técnicas distintas, pero que coinciden, pero coincidiendo en el aspecto de la alimentación sana y de esas herramientas que el doctor Norman González Chacón ha podido ir a través de los años perfeccionando dentro de su marco de la práctica por casi 50 años, ¿verdad? O sea que vamos a tener allí esa la oportunidad de recoger también información para expresarla a través de información que le vamos a estar llevando al público a través de los diferentes programas, a través de los programas que se transmiten aquí a través de TIVA, que se transmiten por radio, que se transmiten a través del internet a todo el mundo. O sea que hemos querido de nuevo llamarle instituto, porque va a ser un instituto de comunicación, va a ser un instituto de educación, va a ser un instituto de brindar los servicios que necesitan las personas, en particular en términos de orientación y forjación para poder vivir estilos de vida más saludables. O sea que lo que nosotros queremos es que la comunidad entera, que cada persona que llegue allí salga con las herramientas para poder crear esa transformación en sus vidas, que lo van a llevar a no solamente convertirse en ellos, en beneficiarios de lo que allí se va a practicar y la información que se va a recibir, sino que también puedan convertirse en personas que puedan ayudar a sus seres queridos y poder orientar a otras personas que pueden haber estado pasando por circunstancias parecidas. Y algo que me gusta. Es la única institución que existe en Puerto Rico con ese enfoque. Exacto. Y una cosa que me gusta es el esfuerzo que se está haciendo integrado. Cómo se integra, como ya mencionó el doctor González Rivera, los diferentes tecnologías, como por ejemplo el esfuerzo que estamos realizando aquí de TIVA TV con este programa, que es un foro representativo de los intereses de la clase naturopática puertorriqueña, la Asociación de Naturopatas Licenciados de Puerto, perdón, la Asociación de Profesionales de la Naturopatía de Puerto Rico, se integra también a este esfuerzo en el sentido de que procura el respaldo de todos nuestros compañeros naturópatas a lo largo y ancho de toda la isla
para apoyar lo que se va a estar haciendo en la clínica, también con miras a apoyar el esfuerzo académico que se está realizando, no solamente en las instituciones que ya han sometido propuestas a través del Consejo de Educación, sino que después todo ese esfuerzo se canaliza a través de lo que es el Instituto Bioético para llevar, para identificar cuáles son los principios bioéticos que deben regir la práctica de la naturopatía en Puerto Rico, y no solamente inculcarlo a las futuras generaciones de naturópatas, sino también exportar esas ideas a otros países del mundo en vista de que somos pioneros en la reglamentación de la naturopatía tradicional en el mundo, porque yo no conozco, como dijo el doctor González Chacón, de ninguna otra jurisdicción en el mundo donde la naturopatía tradicional esté reglamentada. Claro, y ahí va, tenemos contactos también internacionales, tenemos recursos de fuera de Puerto Rico también que se van de algún modo a integrar a todo esto, y en ese sentido pues posiblemente se lleguen a anunciar seminarios ocasionales y demás para la comunidad en general y profesionales, porque déjenme decirle algo, ¿sabes? La o sea, todos somos dueños de nuestro medio ambiente. O sea, los naturópatas no somos los únicos dueños de la naturaleza, lógicamente. Y sé que hay profesionales de la salud, incluso médicos, que les interesa ahondar más en este tipo de esfuerzos. Y así que a ellos también les podemos servir de alguna forma, llevándole la información y estas premisas. Porque ojalá que otras profesiones también partan de estas mismas premisas y hagan un esfuerzo bioético por adherirse a las leyes que Dios creó y en la forma en que Dios organizó este planeta. O sea, sí. Bueno, pues creo que se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. La semana próxima estaremos con ustedes nuevamente en Naturopatía en Mesa Redonda. Lo vamos a mantener informado sobre todo el acontecer y las noticias de la naturopatía, porque están pasando muchas cosas. Aquí el aniversario de Tiva Televisión, la apertura del instituto y otras cosas más. Estén pendientes. Gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana.